Y eso sí puede ser material, ¿eh? Y hay un trayecto para hacer también nivel un poco más de intensa y de imaginar que eso se puede ser un material de un vocabulario, ¿sí? Y ver cómo dinamizar un poco. La posición y después tú vas a entender y a salir y a ir a otro, ¿sí? ¿Y las posturas esas son otras? Las postures qu'on a ici, ça peut en être d'autres. Oui. C'est plus les mêmes forcément. Non, ça change. Pasaría el Z14, el cholo, el cuerno de chivo, el güero, el comeniño o el grande, el mocho, lograríamos el Z19, el rey del mundo mejor, el Tacubo. Lleno de alegría, felicidad.
y amor para todos. El Chiva, todos. El Chapo, el Cholo. Quisiera introducir una vagina en tu naranja. Trouver une solution. Por eso usé el micrófono. Pues prendí el micrófono y para que así lo decía así más lento, porque sabía que iba más fuerte ahí. Y es que la primera vez que estaba haciendo ¡ah! ¡Ah! Sí, sí, después se sentía aquí todo. Pero está haciendo playback. No, pero ahí es cuando está cantando. No es cuando está ahí, cuando. Ah, es gemido. Quelque chose, mais qui doit encore changer. Notamment, je trouve que ça manque de cuerpo. De... Que sí, que hay algo que todavía puede tener, que él cree que falta algo de cuerpo. Me estoy imaginando Nosferatu. Sí. Ajá. A mí me pasa en esa parte. Que tengo la sensación como que la música no es tan justa para ese momento, que de pronto me parece
que es como reiterar sobre lo que estoy viendo y no, quizá no me es muy, no me es muy agradable a mis sentidos esa conjunción de la música en ese preciso momento. La progresión después de esa música sí me parece más justa cuando ellas bailan, pero antes no. Pieles serenas, años pligan, ribera, non crir, decidir, dos, borracho, vive allí, mujer ni nos tristes. La segunda fue como, ya entendí, y fue muy fuerte, la imagen de la cosa blanca. ¿Y el gorrito blanco? O sea, sí era otra persona, pues, o sea, sí se, creo que sí es un buen momento lo del vestir a los... Que bajen dos o tres o varias personas vengan aquí al mismo tiempo. Entonces diría como más bien una señal para mencionar solo una persona, podría ser tú, ven acá. Como señalar así a una persona, entonces para que baje uno y no venga todo el grupo junto. Pero había una cosa muy bonita de recibirlos a todos. Creo que es difícil entregarlos, pero recibirlos es muy agradable. Crear como, y que se desaparezcan, o no se ve como... Más bien eso de recibir los zapatos sería bien al principio, cuando van a quitar, antes de cruzar esto, de quitarse el zapato, pues uno va recogiendo, así es como que si lo hubiéramos pedido. Sí, se metieron fácil en los zapatos de allá, ¿no? Uh-huh. Él les tocaba para poder seguir. Pero además había un poco trampa, porque a mí me volvieron a tocar los zapatos gigantes, pues, y quepo con mucha facilidad. Es que estaba pensando que deberíamos tener zapatos muy grandes, porque para la gente es mejor que les queden anchos que si no caben, ¿no? Entonces, como ese primer momento del grupo ahí recogido, me gusta mucho, ¿sí? Luego, me gusta la idea de esto, trabajarlo, pero como cerramientos, ¿no? O sea que de principio el espectador no tiene dominio de todo, sino que va pasando de una estancia a otra. Y esta sensación de pisar algo agradable, yo como espectadora aquí así diría, chale, no manches. Sí, sí, ángeles todo el tiempo fue posible. Sí, yo lo viví muy mal. Yo donde tengo más bien es la lectura, por ejemplo, de los nombres, cuando ellos están allá, creo que pegaría más el que si alguien los está leyendo o está diciendo todo esto que dijiste afuera de la montaña, ¿no? Porque la montaña, así como está ahorita ubicado estos marcos que están muy bonitos, sí es, pues es obvio, ¿no? Que son como los muertos, no sé, pero la lectura de afuera. No, pero yo creo que es muy interesante porque es justamente las cosas un poco otras a lo que solemos hacer. Ayer decías algo interesante, que esas cosas que pasan en la periferia, esas acciones más difuminadas, menos sí, teatrales, en el sentido de concentración de efectos, decías ayer que además permitían disfrutar más el espacio. Estarse todo el tiempo viéndolas, aunque te pierdas todas, o hay que estarlos moviendo, pues, en todo el espacio. Yo pensaba, si están haciendo una escena individual, ya sea yo o cualquiera, ¿no? Y de repente esa escena se repite a los 5 minutos, creo yo que ya el público dirá, pues me tengo que ir a otra, pues. O sea, eso en el imaginario me imagino. Pero como que sí tienen un inicio y no acaba, pues, ¿no? Hasta que... Pero incluso acabe. Acá la escena de la, del té, uh-huh, que se repite 2 veces, hay gente que se queda a las 2 corriendo. A ver, a las 2. Sí, o sea, no, lo lógico sería, bueno, volvemos a poner la mesa,
ya se mueven y no. Pero hay algo en el manejo del público, técnicamente hablando, que a mí ya no me gusta. O sea, yo creo que ayer está casi con la sensación de pues que hagan lo que quieran y ya. O sea, de realmente ni moverlos. Ah, ya, porque yo pensaba eso, perdón, yo pensaba eso también. Entonces yo estoy sentado así esperando a que llegue mi primer público y no llega. Y entonces el que llegue es así como, ay, sí, ven. O sea, me pasa otra cosa, sí, que si lo llevan de la mano, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo decir que sea mejor o peor, pero sí suceden cosas diferentes, creo. O sea, a mí lo único que me preocupa es que la gente sepa que puede ir. Ajá. Pero ayer yo, porque ayer yo ayudé un poco y siento que es demasiado. Pero, o sea, me gustaría algo más sutil. Sabes que hay muchas cosas, si te quieres mover, te mueves. Y no, ustedes siguen haciendo sus escenas. Bueno, yo nada más pienso, por ejemplo, ayer que los juntamos en el centro para que se sentaran, y ves que de plano, con todo y que es evidente que se podían sentar, no se sentaban, pues, ¿no? O sea, tuviste que ir a aventarte tú un clavado así, sí, para que se viera que se podían sentar. O sea, así están las cosas en realidad. Y cuando no los movemos, se han quedado ahí enfrente todo el tiempo. O sea, que sí hace falta hacer algo. Quizá no encontramos los medios. Yo digo que quizás si nomás cuando van entrando se les dijera algo así como... O un papelito que dijera, usted puede moverse como lo decida. Claro, esta frase no es, ¿no? Porque está fea. Lo que dice, exactamente la misma cosa. Que no es la misma sensación cuando es aún que te ponen acá y te dice, ok. Y es tuya decisión de venir acá y de... A mí me parece también... Que eso modifica mucho tu... Ah, sí, pero sí. Que es... O sea, lo que compara es... Frank dice lo mismo desde el espectador. Sí. Ahora yo pienso que en la segunda parte eso ya estaba instalado porque en cuanto empezaron, sí, la gente se distribuye y parece que de manera muy equitativa en los espacios, pues. Entonces ya no hubo necesidad de... No, nada más me la pasé haciéndolo así como loco porque pues ya... Todos sí, está bien. No, pero eso... Sí, es sí, porque yo puedo elegir, ¿no? Uh-huh. Que si ella viene en él, no es... Que en fin, porque si segundo no te tienes que... O sea, también lo que pasa es que se esperan, ¿no? O sea, si ya te moví yo y te traje de la mano, tú estás esperando que alguien más venga y te agarre la mano para llevarte para sí, está la dinámica. Pero además con lo de Juan, no existe... Hay gente que luego nos dice, no me gusta que me toques, que me... Eso. Con lo de Juan ni siquiera, o sea, si quieres vas, si no... Son las dos cosas. O que si te llevan y te paran aquí, tú crees que igual ahí te dejaron por algo. Sí. Entonces, más esta onda. Sí.